Te lo mereces. Sí. Te lo has ganado. Puedo con todo. Con todo. Pronto. Soy el supervisor del examen. Les sugiero que escuchen mis palabras con atención porque no las repetiré. No pediré disculpas por la dureza de las pruebas que han tenido que pasar. La presión y el sufrimiento eran necesarios. Su resistencia es un atributo clave y si no pueden aguantar nuestro proceso de selección, no podrán hacer el trabajo. Muchos candidatos cualificados intentaron llegar aquí y fracasaron. ¿Ustedes lo han conseguido? Y ahora tienen ante sí la fase final. Un último obstáculo les separa de su objetivo: formar parte de nuestra valorada plantilla.
En comparación, la prueba es sencilla, pero determinará quién sale de esta habitación con un contrato laboral y quién se va a casa con un billete de autobús. A lo largo de las pruebas han podido hacerse una idea del poder de esta organización, así que créanme cuando les digo que en esta habitación no rige más ley que nuestra ley. Y aquí dentro las únicas reglas son nuestras reglas. Ante ustedes tienen una pregunta y les pedimos una sola respuesta. Si en algún momento intentan comunicarse conmigo o con el guardia, quedarán descalificados. Si estropean su papel a propósito o sin querer, quedarán descalificados. Si deciden marcharse de la habitación por cualquier motivo, quedarán descalificados. ¿Alguna pregunta? Mucha suerte, señoras y señores. Les damos a los 8 80 minutos. 80 minutos para convencernos de que merecen trabajar con nosotros. 80 minutos que determinarán los próximos 80 años de su vida. Comiencen. No he terminado. No, por favor, no puede. Esta no es una prueba normal. Por favor, volveré a empezar. Deme una oportunidad. No lo sabía. No, no. Mon, nonsense. Aquí lo importante no es lo que ha dicho, ¿sabéis? La clave es lo que no ha dicho.
Si en algún momento intentan comunicarse... ¿Conmigo? ¿O con el guardia? Quedarán descalificados. No ha dicho que... No podamos hablar entre nosotros. Exacto. Ahora lo entiendo. Sutil manera de jugar con nuestra mente. ¿Alguien tiene ya la respuesta? No. Porque no se trata de la respuesta. La clave es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Nos quedan 74 minutos para averiguarlo. Suponiendo que baste un minuto para escribir la respuesta. Si escribirla requiere 73 minutos, solo tenemos uno para adivinarla. Andamos escasos de papel. Apuesto por lo primero. Tenemos que ayudarnos. ¿Por qué? Estamos compitiendo. ¿Por qué debería ayudaros a vencerme? Bien. De acuerdo, tal vez compitamos para responder a la pregunta, pero para averiguarla tenemos que trabajar juntos, colaborar. Esperan que colaboremos, ¿no? ¿Pensabais que ibais a conseguir este trabajo con todas sus recompensas? ¿Un trabajo por el que mataríais? ¿Con una sencilla respuesta por escrito? Hechos y opiniones, comparaciones y contrastes. No, no. No buscan eso. Un trabajo como este requiere iniciativa. Observación. Intercambio. Trabajo en equipo. Tiene razón. Estamos en un ambiente estresante. Una situación confusa y apremiante diseñada para poner a prueba nuestra inteligencia y nuestro aguante. Para sacar lo peor de nosotros. O lo mejor. Nos ayudaremos hasta que se despeje el campo de juego. Luego se acabaron las niñerías. No os ofendáis, chicas. ¿Todos de acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Qué dices, Gandhi? No me llamo Gandhi, amigo. Me llamo... No, no, nada de nombres. Al menos de los verdaderos. Si ya no aparecen aquí, por algo será, ¿no? Pues utilicemos apodos. Por mí vale. Pongámoslo fácil. Ya tenemos números. Y elementos visuales. Tú eres negro. Yo soy blanco. Tú eres árabe. Y tenemos una rubia, una morena y castaña, supongo. Y por último y menos importante, un sordo. El último asalto promete. Si tú lo dices. ¿Alguna objeción? Aparte de que tus estereotipos sexuales y raciales denotan muy poca sensibilidad. Si eres sensible, no deberías estar aquí, guapa. Yo prefiero árabe a Gandhi. Si en definitiva vamos a hablar de algo importante, lo consideraré como un sí. Veamos, ¿qué otra cosa no nos ha prohibido? No nos ha prohibido que nos levantemos, ¿verdad? Bueno, está claro que podemos pasearnos. ¿Y qué conseguiremos con eso? No lo sé, árabe, pero seguir sentados tampoco nos lleva a nada. ¿Y si la pregunta está escrita, pero no podemos verla? ¿Os dais cuenta? A eso me refería, gracias. ¿Cómo? ¿Con tinta invisible? O una marca de agua. Es posible. Y muy probable, si no, ¿dónde está oculta? Necesitamos algo para revelarla. Como luz. Nada. Esa es halógena. Aquella no.
No te va a morder. No van a ponérnoslo tan fácil. Hay tiempo límite. ¿Hasta qué punto puede ser muy difícil? ¿Y si el lápiz no fuera solo para escribir la respuesta? ¿Y si también revelara la pregunta? Sombreando la página como papel de calco. Inténtalo, rubia. No. Recordad lo que ha dicho. Si estropean su papel, a propósito o sin querer, quedarán descalificados. A ver, ¿alguien está seguro de cuál es su definición de estropear? Venga, resolvamos esto. Sigamos lanzando ideas. Quizá las preguntas estén ocultas en el papel, pero cada una sea diferente y cada uno deba dar distinta respuesta. Ha dicho... Tienen ante ustedes una pregunta y les pedimos una sola respuesta. Eso no significa que sea la misma pregunta para todos. Podría haber 8 preguntas distintas y 8 respuestas. De eso ya nos ocuparemos luego. Si encontramos una pregunta, daremos con todas. No necesariamente. Quizá las 8 preguntas solo puedan revelarse utilizando 8 métodos diferentes. Puede que colaborar sea inútil. Oh, me gusta la idea. O podría haber una sola pregunta impresa en una sola de las hojas. Entonces la colaboración sería imprescindible. Basta de especular. Comprobémoslo. Acerquémonos a la luz. Os digo que no van a ponérnoslo tan fácil. ¿Quieres hacer una lista de nuestras brillantes ideas o descartamos alguna? Vale. Únete a nosotros cuando quieras, sordo. No te va la cháchara, ¿verdad? Dame. Tranquilo, te lo devolveré. Vale, como he dicho... Creo que podemos tachar la luz de la lista. La luz es un espectro. Hay luz que podemos ver, pero también luz que no podemos ver. La ultravioleta, los infrarrojos, los rayos X. Oye, si no podemos verla, ¿cómo vamos a encontrarla? Porque la fuente es visible, aunque la luz no lo sea. ¿Verdad? Busquemos los interruptores. No hay ninguno. Aquí dentro no, al menos, y... Si deciden marcharse de la habitación por cualquier motivo... Quedaremos descalificados. Debe haber alguna manera de activar esto. Estas son las luces de emergencia. Pues provoquemos una emergencia. Eso sería muy arriesgado. Es menos arriesgado que no hacer nada, ¿verdad? Tiene razón. Si lo intentamos y fracasamos, ya no habrá vuelta atrás. Estaremos a oscuras. Votemos. Thank you.
Genial. Francamente genial. ¿Queríais un toque azul? Es luz ultravioleta. Con ella revelan los símbolos de seguridad de las tarjetas de crédito. Ya, qué pena que no respondiéramos a un anuncio de Visa. La apuesta no ha valido la pena. Sí que ha valido la pena. Aunque no en el sentido que queríais. Habéis actuado y la sala ha reaccionado. Hemos iniciado un diálogo. Continuémoslo. Sí, puede que sí. O puede que no. Perdona, era luz invisible lo que querías, ¿verdad? Porque, joder, a mí me parece muy visible. El término científico es luz ultravioleta cercana. No ha funcionado, pero teníamos que probarlo. Bueno, al menos saldremos de aquí con un bronceado fantástico. Tenemos que romper estas de aquí también. La mitad superior de estas franjas no está encendida. Mirad. Infrarrojos. La otra opción. ¿Por qué? ¿También revelan algo? Son menos comunes que los ultravioleta, pero sí. Los historiadores del arte hacen reflectogramas del perfil de los bosquejos de los cuadros. Si hubiera una capa oculta en los papeles... Con cuidado. Déjame adivinar, ¿infrarrojos cercanos? De acuerdo, intentémoslo otra vez. ¿Alguien ve algo? ¿Veis algo? No. No. ¡Mierda! Vale, ¿y ahora? ¿Pasamos ya de la luz? Si se te ocurre alguna alternativa mejor. Cualquier alternativa. Ya hemos agotado una cuarta parte del tiempo. Quizá la empresa sea japonesa y esto un examen de papiroflexia. Adelante, haz con la hoja lo que te plazca. Exacto. Pero solo con tu hoja. ¿Es un papel? Ahora es más que eso, ¿no lo ves? Es un material para experimentar. Si estropean su papel, nuestro papel, quedarán descalificados. Este no es mío, es de ella. No es justo. Y ya no está. Así que... Sombreo por aquí... Sombrero por allá. Bueno, felicidades, rubia. Tu idea también es una mierda. Todo esto podría ser una maniobra de distracción. Tal vez se nos escape algo obvio. Vale, de acuerdo. A ver, la luz no nos sirve. El grafito tampoco revela nada. Líquido. Eso es. A ver. Lamedlo, escupid sobre él, mojadlo como sea. Si está escrita con una marca de agua, necesitamos líquido para revelarla. ¿Qué vas a hacer con el tuyo? Mejor que no lo sepas. Yo sí quiero saberlo. Bueno, puedes acercarte y mirar y sujetármela si quieres. Aunque prefiero a la rubia. Es repugnante. El fin justifica los medios, ¿no te parece, amigo?
Si podemos hacerlo, hay que hacerlo. Así no lograrás que aparezca la pregunta, ¿sabes? La orina es estéril, podrías bebértela. Ojalá lo hicieras. Oh, fantástico. Competición de meadas. ¿Sale algo? Aún no lo sé, está amarillo. Levántalo y déjanos ver. Lo haré con mucho gusto si me dejas un guante. Se me están acabando las ideas. ¿Tan pronto te rindes, negro? Con 57 minutos por delante, debería darte vergüenza. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos calláis de una vez? Algunos intentamos pensar. Se fue. Por fin, habla. Es francés. Vuvayela. ¿Alguien sabe francés? Vuvayela. Dice, ¿lo veis? Vuvayé. Regarde bien. Dice, ¿veis eso de ahí? Si vemos qué. ¿Qué? ¿Colores bonitos? Vous-même. A ti mismo. Vous voyez. Te muestra a ti mismo. Y quedaron 6. Déjale en paz, no te ha hecho nada. Bueno, tampoco ha hecho nada por mí ni por ninguno de nosotros, el muy chalado. Toujours voir clairement est primordial. Ver con claridad es básico. Vale, vale, ya has hablado suficiente, Sartre. ¿De acuerdo? Malditos filósofos. Menos mal que este mundo es de los que actúan, no de los que piensan. Ya que estamos exponiendo grandes teorías, dejad que os avance la mía. En realidad, esto no es un examen. Al menos la idea convencional de examen. Mirad a vuestro alrededor. No podría haber un grupo más variopinto para acceder a la fase final. 4 hombres y 4 mujeres han sido seleccionados de distintas culturas y procedencias étnicas y con un gran abanico de aptitudes. Qué bien preparado, ¿no creéis? Qué orquestado. ¿Qué estás diciendo? ¿Que han amañado las pruebas para juntarnos? Una especie de experimento sobre dinámica de grupos. ¿A dónde quieres ir a parar? Lo que digo es que es un juego. Y apuestan por nosotros. Vale, ¿quiénes? Los de la Junta. Supongo que estarán observándonos. La mayoría serán exinversores de riesgo. Seguramente dejaron la incubadora cuando se dieron cuenta de que su empresa había dado con un filón. No iban a vivir momentos más dulces, seguro. Así que entraron en la junta, se hicieron con una buena cantidad de stock options y compraron el derecho a divertirse un poco. A nuestra costa. ¿No tendrán cosas mejores que hacer con su tiempo? ¿Cómo qué? A su nivel, el dinero deja de ser la motivación principal. Viven para el riesgo. Son tipo A, como nosotros. Y tal como les enseñaron en sus sociedades de inversión, hoy siguen apostando por las ideas. Las nuestras. ¿Quién descifrará la pregunta? ¿Quién acabará anulado y exhausto? ¿Y quién se hundirá por la presión? Quizá te equivoques. Puede que ahí solo esté el supervisor. ¿Quieres apostar? Yo que tú no lo haría. El árabe habla como un jugador porque eso es lo que es. Un profesional, ¿verdad? Y tú, castaña, eres lo que era. ¿Eres psicóloga o psiquiatra?
Se me olvida la diferencia. Los psiquiatras recetan pastillas para controlar el humor. Yo soy licenciada en comportamiento humano. Entonces deberías saber de lo que hablo. Lo bueno de tener poder es llegar a ejercerlo en todas sus formas. Somos peones de los dioses. ¿Y qué más da? Eso no cambia nada. Cierto. Los juegos están para ganarlos. Como equipo. Sí, o individualmente. No, si su única manera de ganar es que nosotros perdamos. Todos nosotros. ¿Habéis pensado en eso? Te equivocas. Los de la Junta no están mirándonos. El presidente es un hombre práctico. Él gestiona personalmente todo lo que es importante en su empresa. Y esto no es un proceso de selección normal y corriente. Somos especiales. Si hay alguien ahí detrás, además del supervisor, es él. El resto son secretarios en su estructura. Incluso los miembros de la Junta. Así le gusta que sea. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Perdemos el tiempo. Nos quedan 50 minutos y aún no sabemos cuál es la pregunta. No sé por qué. Sospecho que mi inquietud está relacionada con la pregunta. Así que, contéstame. ¿Cómo has obtenido esa información? Igual que tú has sabido lo de la Junta, imagino. Yo no sé nada sobre la Junta. Solo era una conjetura. Pero tú sabes quién es el presidente y cómo es. ¿Por qué? ¿Y por qué tú no? ¿Cómo íbamos a saberlo? Nos ofrecieron el puesto. ¿Qué, a ti no? Por supuesto que no. Supe que había una vacante y me interesé. ¿No hicisteis lo mismo? ¿Me estás diciendo que quieres trabajar para esta empresa y que has superado todas las pruebas hasta hoy? ¿Y no tienes ni idea de quiénes son? Bueno, no sé, hablaban de salario y de prestaciones, ¿vale? La descripción del trabajo decía cargo con alto nivel de responsabilidad en importante empresa de tecnología punta para industria de servicios básicos. Eso es todo, ¿verdad? ¿No quisiste saber nada más? El trato era no hacer preguntas. Confiemos en nuestros agentes. Cualquiera habría hecho lo mismo, cualquiera con huevos. ¿Respondisteis a un anuncio? Sí. Si es un trabajo con tanto prestigio, ¿por qué necesitaron anunciarlo? No lo hicieron. Tenemos nuestras fuentes. Por lo que veo, no superan en número. Tampoco es para echarse a llorar. Tenéis ventaja sobre nosotros. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Porque ya sabéis que os quieren. Os invitaron a esta prueba. Yo diría que estamos en desventaja porque vosotros mostrasteis iniciativa al solicitarlo. Nos hemos quedado rezagados. Así que decidnos qué sabéis, empezando por una descripción completa del trabajo. No tenemos esa información. Ya, ¿y esperas que te creamos? Del trabajo no sabemos más que vosotros. Solo de la empresa, y podéis creerme, el peor trabajo con ellos supera al mejor que pueda ofrecer nadie más. Es verdad. ¿Quiénes son? ¿Quién es el presidente y qué es lo que ha logrado hasta ahora? Es lo único que hay que saber. Pues habladnos de él. Voy a daros una pista. Hace 10 años, muchos jóvenes sanos de diversos lugares del planeta enfermaron y empezaron a morir. Puede que leyerais sobre el tema. Entonces, un investigador médico patentó un inhibidor del virus. La tasa de mortalidad se redujo a la mitad en 6 meses, y ahora su empresa es la más importante de toda la industria sanitaria, con una facturación de 20.000 millones de dólares y una capitalización bursátil de 60.000 millones. Si estuviera refiriéndome a un país, sería la octava economía del mundo. El año que viene subirá hasta el 6º lugar. ¿No habéis leído nada sobre eso? Bjork. 80 minutos. Que determinarán los próximos 80 años de su vida. ¿Os acordáis, verdad? La longevidad es su objetivo. Fármacos antisentido, terapia genética, aplicaciones de microcirugía. Todo mentira. El año pasado anunciaron una congelación de las contrataciones. De puertas para afuera, es cierto. De puertas para adentro, están expandiéndose, preparándose para una especie de gran campaña. Han encontrado una cura. Tiene que ser eso. El proceso de fabricación y el marketing tendrán que triplicarse para el lanzamiento. Habrá trabajo para todos nosotros. Eso no lo sabemos. Pero es posible. ¿No creéis? ¿Cuánto tardará el Departamento de Salud en aprobarlo? ¿Lo sabes? Ese no es mi campo. Espera. ¿A qué viene tanto interés?
¿Hay algo que quieras decirnos? Si me preguntas si estoy infectada, la respuesta es no. Estoy bien. Ah, vale. Pero, ¿conoces a alguien que sí lo está? Todos conocemos a alguien infectado, por eso lo llaman pandemia. Buena maniobra de evasión, pero estamos hablando de ti. Y del motivo que te trajo aquí. Sí. ¿De qué pariente se trata? ¿De tu madre? ¿Tu padre? ¿Tu hermanita? Es mi pareja, ¿vale? Los inhibidores son caros y hacen descuento a los empleados. ¿Satisfecho? ¿Quién más ha venido a hacer una obra de caridad? ¿Eh? Ya, claro, si así fuera no lo diríais, ¿verdad? No querríais suicidaros profesionalmente ante la cámara como ha hecho ella. Con un poco de ayuda por tu parte. ¿Cómo? Yo no he creado su situación, la he expuesto. No importa. Si acierta la respuesta, la contratarán. Como el resto de nosotros. ¿Ah, sí? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿Ellos tal vez? Porque si no me falla la memoria... Aquí dentro las únicas reglas son nuestras reglas. Tienen derecho a descalificar a quien les plazca, ¿entendido? Pueden hacer lo que les venga en gana y no se admiten protestas, tú. Felicidades, acabas de descalificarte sin infringir ninguna regla. No será ese quien te eche de aquí, pero te has puesto la soga al cuello. Estás acabada. No le hagas caso. Superaremos esto juntos. Gracias, pero no necesito tu apoyo. Porque mi situación no es un punto débil. Al contrario. Seguro que son lo bastante inteligentes como para darse cuenta. Y si pudiera hablar con el presidente, le diría que el tratamiento que mi pareja necesita reforzará mi compromiso con su organización por muchos años. ¿De veras crees que está ahí detrás? Lleva años viviendo entre cuatro paredes. Desde que la empresa salió a bolsa, solo le han visto los de su círculo íntimo. Si quisiera contratar a un ayudante, seguro que lo haría así. ¿Qué haces? Demostrar mi valía. Aún no se me han acabado las ideas. Ni se te ocurra hablar con él. No pienso hablar con él. ¿Tiene algo ahí dentro o se alegra de verte? Mirad qué tenemos aquí. ¿Eso es todo? El calor surtiría efecto si las hojas han sido tratadas químicamente. Si las calentamos desde abajo. No pensaba en calor más productos químicos. Solo en productos químicos. Un momento, ¿a qué te refieres? ¿Al H2O? Ya lo hemos probado, está en nuestros fluidos corporales. No sabemos qué llevan estas tuberías. Podrían bombear cualquier tipo de líquido. Vamos, Einstein. Dios santo. Tienes razón. Esto no son rayos infrarrojos. Es una luz velada. Luz normal y corriente. Estamos en un cuarto oscuro. Esto es un gran cuarto oscuro. Y esto debe de ser papel fotográfico. ¿Creéis que podemos revelarlo? Estáis soñando. Revelar una fotografía no es un proceso de una sola fase. Requiere sustancias químicas, fijadores... Para fotografías en color, sí. Revelar letras negras en un fondo blanco solo requiere líquido de revelado. Nada más. Hagámoslo. Me apunto. ¿Soy el único que piensa que una ducha de sustancias químicas no es una buena idea? Estarán diluidas, no querrán contratar mercancía dañada, pero mejor taparse ojos, nariz y boca.
Cuanto más tapemos, mejor. Bien, al fin participas. Sordo, pero no tonto, ¿eh? No te preocupes, déjame a mí. Enciéndelo. Necesitará unos minutos. De papel. ¿Alguien ha visto mi hoja de papel? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tenía que hacerlo. ¡Cabrón! ¡Vas a pagar! Negro, ¿qué has hecho? No es lo que ha hecho. Es lo que ha dicho. ¿Cómo? Apagar. Así que... encender. Eso está mejor. ¿Volver a apagar? ¿Encender otra vez? Se activa con la voz. Están jugando con nosotros. Genial, ¿no os parece? A partir de ahora, que todo el mundo vigile lo que dice. ¿Y lo que hacen? Thank you.
Te has venido abajo de repente, ¿no? No puedes escribir ahí, ¿eh? Inténtalo. No lo hagas. ¿Tienes hambre, amigo? ¿Qué? ¿Tienes hambre? Yo sí, tengo mucha hambre. Pero aquí no hay máquinas expendedoras. Vamos, rómpelo. ¡Hazlo! ¡Rompe el papel! ¿Qué te he dicho antes? Te ha dicho que lo dejes en paz. Eso es, sujétalo así. Sujétalo. Rómpelo, rómpelo. ¿Quieres parar de una vez? Rómpelo, vamos así, rómpelo. Eso es, desde ahí. No te lo repetiré, Blanco. Eso es, buen chico. Vamos, vamos. Vamos, más, más. Y a la boca. Ya solo quedamos 5. La palabra hijo de puta no te hace justicia. Dijiste que colaboraríamos hasta descubrir la pregunta. Sí, pues mentí. Sí, mentí. ¿Y qué? Mentir no va contra las reglas. Además, no tenéis por qué hacerme caso. Y menos aún obedecerme o estar de acuerdo conmigo. Deberíais darme las gracias. Y estarme agradecidos, ¿vale? Acabo de restringir el juego. Eso os da más opciones. Las opciones no significan nada si no tenemos la pregunta. Y no cuentes con nosotros para encontrarla. No, no necesito vuestra ayuda. En realidad sois vosotros los que me necesitáis a mí. ¿Qué por qué? Ya la he descubierto. ¿Sí? ¿En serio? ¿La has descubierto? Dinos la pregunta. No, ¿por qué? Porque si te resistes, te obligaré a hostias. Mientes más que hablas, Blanco. Lo has hecho desde el principio. No sabes una mierda. Aunque la supiera, no nos la diría porque es un narcisista. Y nos desprecia. Me importa un bledo lo que digas. Seguro que a todos los hombres les sales con eso. Solo a los que tienen un desorden narcisista de la personalidad. Lo definen 9 rasgos del carácter. Arrogancia, grandilocuencia, creerse único en el mundo, estar preocupado por el poder y por el éxito, necesidad excesiva de ser admirado, creerse con derecho a todo, falta de empatía y las tendencias simultáneas de envidiar y explotar a los demás. Para establecer un diagnóstico clínico basta presentar 5 de ellos. Tú reúnes suficientes. Puedes añadir uno más a tu lista. La capacidad de ver a través de toda la mierda que nos rodea y estar por encima de ella. Si quieres, yo mismo lo apuntaré. ¡Deja que lo apunte por ti! Qué inteligente por tu parte. Era necesario. Podía sernos útil. Como mínimo era un recurso. Si alguien te cae mal, derrótale con ingenio. Es un enemigo del grupo y una distracción. ¿Me echas una mano? ¿Qué haces? Asegurarme de que no pueda causarnos más problemas cuando se despierte. Y a la vez apartarle del juego. No me parece justo. Ha sacrificado su derecho a un trato justo. Acércamelo. ¿Lo veis? Lo he dejado cao. Y de repente ya volvemos a colaborar.
Es un bocazas. Podríamos ir más lejos. Es verdad. Podríamos llevarlo hasta la puerta y sacarlo de aquí. Ha echado a dos de nosotros. ¿Por qué no echarle a él? Llamadlo justicia o karma, si lo preferís. Supongo que no crees en el perdón. Puedo perdonarlo después. ¿Y tu sermón sobre colaborar? Tolero a todo el mundo, excepto a los intolerantes. ¿Quién esté a favor? Mitad y mitad. Contra gustos. De acuerdo, si no podéis pensar desinteresadamente, hacedlo egoístamente. El supervisor ha dicho... Si deciden marcharse de la habitación por cualquier motivo, quedarán descalificados. Él no ha decidido salir, ¿verdad? Estáis decidiendo por él. Por tanto, también os ponéis en peligro. Escuchad, ya nos queda menos de media hora y todavía no conocemos la pregunta. Él ha dicho que la sabía. ¡Cállate! Mi medicina está en mi bolsillo. ¿Qué tipo de medicina? ¿A ti qué te importa? Bueno. Es una pastilla, vale, una pastilla. Tengo que tomármela cada hora, a la hora en punto, y me toca ahora. ¿Cada hora, a la hora en punto? Solo una enfermedad se trata así. También estás infectado, ¿verdad? Joder, eso sería más que justicia, sería justicia poética. Mira, aunque no me creas, desátame para que pueda tomarme la puta pastilla. ¡Desátame! Buen intento. Patético, más bien. Vale, cógela tú mismo. Venga, cógela, está en el bolsillo izquierdo. Haré lo que quieras, pero cógela. ¿En serio? Entonces dinos cuál es la pregunta. Vale, coge la pastilla y os la diré. ¡Venga, joder, cógela! En el bolsillo izquierdo. ¿Qué pasa? ¿No la encuentras? ¡Búscala! ¿Dónde coño está? ¡Alguno me la ha cogido, joder! ¡Uno de vosotros la ha cogido! ¡No tiene puta gracia! ¡Ya sabéis qué pasa cuando no tomas el inhibidor! Pérdida de la conciencia, convulsiones, shock, coma y la muerte. Sabemos exactamente lo que pasa, y el proceso tarda horas, no minutos. Escúchame bien. Abandonaré la prueba, ¿de acuerdo? ¿Qué tal sienta tu propia medicina? Vamos, no lo hagas, no me dejes tirado. No lo hagas. Míralo por el lado bueno, hermano. Si empiezas a tener convulsiones, sabremos que dices la verdad. Y te ayudaremos encantados. Parece que se ha cumplido tu deseo. Por ahora. Había que lidiar con él de un modo u otro. Porque, francamente, no me sorprendería que fuera un topo. Una artimaña para estimular nuestra dinámica interna. Para que nos enfrentemos entre nosotros. Si fuera así, hemos recuperado la iniciativa. ¿O la has recuperado tú? Él no es tan listo como para ser un topo. Pero...
Pero tú, por el contrario. ¿Crees que ella es un topo? No digas tonterías, ya os lo he dicho, soy psicóloga. Solo sabemos que tienes formación como psicóloga. Eso no significa que sea tu profesión. Yo también he estudiado psicología. Y psicología inversa en particular. ¿Qué mejor forma de ocultar tu verdadero rol en esta farsa que acusar a otro candidato de interpretar tu papel? Te aseguro que te equivocas conmigo. La psicología amateur es una herramienta útil para los jugadores. Pero una licenciatura, sí, podría ser un buen punto de partida para hacer carrera, digamos, en recursos humanos. Estás en el lado equivocado del espejo, ¿eh? Ha sido él quien ha manipulado todo. Quizá trabajéis en equipo. Él tiene labia, sí. Pero tú... tú sabes mucho sobre la farmacéutica, Bjork, demasiado. Ya te he dicho que respondí al anuncio. ¿Nosotros también? Vale, pero yo además investigué. Nosotros también lo hicimos. Cualquiera podría ser un topo, pero no todos a la vez. Tiene que haber un candidato auténtico para que la prueba sea viable. Yo, por ejemplo. Yo también. Vamos a ver, el caso es que nadie puede demostrar si es culpable o inocente. Por tanto, todo esto es una pérdida de tiempo. Si no podemos confiar y colaborar, estamos perdidos. La confianza hay que ganársela, hermana. Nunca hemos tenido motivos para confiar los unos en los otros. Confiar es una elección. Podemos elegir seguir colaborando si es necesario. Y yo creo que lo es. Es que no tenemos otra alternativa. A mí la confianza me pone nervioso. Prefiero tener pruebas. ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? ¡Quítame las manos de encima! ¡Haz el favor de soltarme! ¡Árabe! ¡Ayúdame! ¿Por qué haces esto? Porque me gusta ganar. Ahora dinos la verdad. Por favor. ¿Habéis dicho que teníamos que confiar? ¿Vais a quedaros ahí quietos mientras me interroga? Eso parece. También quieren saberlo. Seguir negándolo solo será una pérdida de tiempo. Confiesa y te soltaré. Te lo prometo. De acuerdo. Trabajo para ellos, pero no me han colocado aquí. Me enteré del trabajo internamente y lo solicité como todo el mundo. No todo el mundo. Cuéntanos lo que queremos saber. No puedo. No puedo deciros nada porque no sé nada. Recursos Humanos no se ocupa del despacho del presidente. Contrata a su equipo personalmente. ¡No os miento! Quiero ascender como cualquiera de vosotros. Ya te lo he dicho. La confianza no es el punto fuerte aquí dentro. ¿Cómo puedo demostraros que digo la verdad? ¿Sabes? Es curioso que algo aparentemente tan simple e inofensivo como una hoja de papel, al caer en malas manos, pueda convertirse en un arma letal. Todo gracias a una hoja salida de un árbol. ¿Qué estás haciendo? Aprovechar al máximo el tiempo que queda. ¿Vas a torturarme? ¡Impedídselo, por favor! Árabe, ¿qué sentido tiene? Sé muy bien lo que hago. ¿Qué quieres decir? ¿Que lo has hecho antes? En el ejército, sí. ¿No eras jugador profesional? Todos los soldados son jugadores. Veréis, yo pienso que la piel del muslo es especialmente sensible. ¡Cabrón, no me toques! Vale, para ya. No puede ser nuestra única opción. No, la vuestra no, la mía. ¿Qué tenemos aquí? Parece que esto es anterior a mí. Subestimada en el trabajo y en tu propia casa. ¿Papá no te quería? Así que estudiaste psicología para averiguar por qué. Dime que me equivoco. No, 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 pensándolo bien, eso me da igual. Dime otra cosa. ¿Cuál es la pregunta? ¡No lo sé! ¡Mientes! ¡No lo sé, te lo juro! ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de este examen?
Iba a presentarme voluntaria si la manera de resolver esto fuera sacármelo a golpes. ¿Cómo puedes ser tan retorcido? A falta de 20 minutos, tan retorcido como haga falta. No puedo consentir. ¡Ya basta! ¡Oh! No te metas en esto. Por el amor de Dios, es una mujer. Igualdad de oportunidades, negro. Recursos humanos no esperaría menos, ¿verdad? Eso es. Adelante, pídele ayuda. No es nada personal. Solo necesitamos saber lo que sabes. Árabe, no, no le hagas eso. Tiene que haber otra manera. Necesitamos tener la seguridad. Una seguridad que solo puede dar un dolor insoportable. ¡Ya os he contado todo lo que sé! ¡Por favor, no! O la amenaza de sentirlo. Está diciendo la verdad. Lo siento. Toma. Gracias. ¿No querías convulsiones? Pues aquí está. ¿Crees que está fingiendo? Son auténticas. ¿Cómo lo sabes? Mi mujer. El virus la mató. Yo soy portador. No está fingiendo. Incluso los embusteros dicen alguna vez la verdad. Entonces necesita esa pastilla, ¿no? Y enseguida. Si alguien la ha cogido, que confiese. ¿Está bien? Si no podemos confiar en nosotros, tendremos que registrarnos. ¿Tienes un chicle? Lo siento. Era el último. ¿En serio? Todos los soldados son jugadores. Y todos los jugadores hacen trampas. Lo he comprobado. Si ven la oportunidad. Había calculado el riesgo. Eres tan malo como él. No, es aún peor. Blanco no ha fingido en ningún momento. Volvamos a pensar de una forma egoísta. ¿Mientras se muere?
Eso no es egoísmo, es asesinato. Entrará en coma antes de morir, ¿verdad? Y el coma es un estado del que se puede salir. En su caso, no. Si es demasiado profundo, es irreversible. Esa pastilla es como un chute de adrenalina en el corazón. Si vas a hacerlo, hazlo ya. ¿Ya has olvidado lo que has dicho sobre él? No, vamos a soltarlo. Vamos a salvarle la vida. ¡Suéltala! Puedo permitírselo. La veo, pero no la alcanzo. Déjame intentarlo. Los dioses están de acuerdo con mi valoración del riesgo. ¿Está inconsciente? Ha empeorado. Hay que sacarle para que reciba el tratamiento. Bior lo entenderá. Confiad en mí. ¿No vais a ayudarme? Bien. Si podéis vivir con su muerte en vuestra conciencia, yo no. Está sangrando. ¿Qué significa? No lo había visto nunca, pero no puede ser nada bueno. ¡Yo no soy médico! ¡Ayúdale, por favor! ¿No ves que se está muriendo? ¡No! ¡Trabajo para vosotros! ¡Trabajo aquí! La pastilla ya le ha hecho efecto. Si me oyes, asiente con la cabrones. Yo también estoy infectado. Pues no esperes que te dé las gracias. Si acaso, dáselas a ella. No a mí. Habría preferido el boca a boca. Seguro que se te da bien. Bueno. Cuatro eliminados y cuatro que siguen. Y dentro de 10 minutos se acaba todo. ¡Qué emocionante! He notado que la cogías. ¿Acaso la habitación no es lo bastante grande para los dos? Árabe, esa es la filosofía. Si puedes recordar que la he cogido, también recordarás la promesa que nos has hecho. La rubia te ha dado la pastilla que has exigido. Ahora danos lo que te hemos pedido a cambio. ¿La pregunta? ¿Cuál es? ¿Dónde está la pregunta? Seguís sin pillarlo, ¿verdad? Dejadme que os lo diga bien clarito. No hay ninguna pregunta. ¿Vale? Nunca la ha habido. Al menos del tipo que estáis buscando.
¿Eso es lo que nos ocultas? ¿Ese era tu gran secreto? Ya has oído al supervisor. Ante ustedes tienen una pregunta y les pedimos una sola respuesta. ¡Ha dicho una pregunta! ¡Le llamas mentiroso! Cuando se han eliminado todas las posibilidades, lo que queda tiene que ser la verdad, ¿no crees? Por muy absurda que pueda parecer. Pero... esta prueba es la pregunta. Y nosotros la respuesta. Somos las respuestas. ¿Las respuestas? En plural. Que yo recuerde. Les pedimos una sola respuesta. Es en singular. Tienes razón. Solo uno de nosotros. No te atreverás. ¡Quieto! Quieto. Que todo el mundo se calme, ¿vale? Estoy de acuerdo. Joder, vale. No vas a dispararme. No la he cogido para dispararte. La he cogido para evitar que la uses contra nosotros. Te diré lo que pienso. Yo también creo que somos las respuestas. Todos nosotros juntos como equipo. Creo que ya habíamos aprobado cuando entramos aquí y que lo único que podíamos hacer hoy era perder lo que ya habíamos ganado por egoísmo, estupidez o impaciencia. El sordo tenía razón. Aquí solo vemos lo que queremos ver. Tú eres un luchador. Solo puedes pensar en ser el último que quede en pie, pero nunca han dicho que solo quedará una plaza. Sí, de acuerdo. Yo veo lo que quiero ver. Y tú oyes lo que quieres oír, ¿vale? Contéstame una cosa, hermano. ¿Qué empresa conoces tú que no sepa cuántas vacantes tiene disponibles? ¿Qué presidente no puede decidir si quiere contratar a un ayudante o a 8? Solo hay un puesto en su despacho, ¿te das cuenta? Y el resto es pura fantasía. Blanco, no te acerques. ¿Vale la pena matar por esto? Tú eres el que piensa que sí, ¿o no? ¿Merece la pena morir? Negro, baja la pipa. No. Has empezado tú, ahora forma parte del juego. No podemos volver a infundarla. Échala fuera de la habitación. No infringirás ninguna regla. Adelante, dispárame. Vamos, vuélame la cabeza. Lo ves, no puedes luchar contra quien eres. ¡Quieto! ¡Hijo de puta! Identificación por huella dactilar. ¡No! Vamos a ver... cogiéndola así. Vale. Solo dinos qué es lo que quieres. Quedarme solo en la habitación. ¿Quieres que... estropeemos nuestros papeles? ¿Que nos descalifiquemos? De acuerdo. Aceptaremos esa opción. Es mejor que la alternativa. Tú ganas. ¡Alto! ¡Ah! Mi socio no puede escoltaros. Acabamos de hacernos amigos.
¿Por qué nos vais vosotros solitos? Los tres, uno por uno. Empezando por ti. Vamos, no tenemos todo el día. Seguro que te merecen. Ahora tú. ¿Vamos? No seas estúpido, negro. No me matarás. Me echarán de menos. Estás enfermo. Como yo. Encontrarán una explicación para tu muerte, ¿vale? Fuera de aquí no le importas a nadie. Los demás ya tienen sus propios problemas, como evitar infectarse. Si me matas, te remorderá la conciencia. Das por hecho que la tengo. Voy a salir yo. Ya he tenido bastante. No llores, Encanto. No eras más que un pasajero. Has llegado hasta aquí follándote a alguien. Y luego te he salvado la vida. Bueno, todos cometemos errores. Toujours voir clairement est primordial. Ver con claridad es básico. ¿Qué? Has dicho que había una sola respuesta. Y la tienes ante tus ojos. Lo he provocado todo, he llevado las riendas de todo esto. Y ella no ha hecho nada. Yo soy la persona que buscas. ¡Yo soy lo que buscas!
Si intentan comunicarse conmigo o con el guardia, quedarán descalificados. Bien, al fin participas. Sordo, pero no tonto, ¿eh? Ante ustedes tienen una pregunta y les pedimos una sola respuesta. ¿Eso es lo que nos ocultas? ¿Ese era tu gran secreto? Seguís sin pillarlo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Dónde está la pregunta? ¿La pregunta? ¿Cuál es el objetivo de este examen? ¿La has descubierto? Dinos la pregunta. ¿Y a ti qué te importa? ¿De veras crees que está ahí detrás? Lleva años viviendo entre cuatro paredes. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Que han amañado las pruebas para juntarnos? ¿Hay algo que quieras decirnos? ¿Qué pasa? ¿Es un papel? Ahora es más que eso, ¿no lo ves? Si no podemos verla, ¿cómo vamos a encontrarla? ¿Y si la respuesta estuviera escrita, pero no pudiéramos verla? ¿Y si también revelara la pregunta? No van a ponerlo tan fácil. ¿Hasta qué punto puede ser muy difícil? ¿Alguien tiene ya la respuesta? No se trata de la respuesta. La clave es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pregunta.
¿Alguna pregunta? No. Es la respuesta que buscaba a la primera pregunta que nos hizo. ¿La única que se les formuló? Casi la pasó por alto. Pero no ha sido así. De modo que nos alegra poder contratar a alguien. Todavía no he aceptado. No habría participado si no quisiera el empleo. Pero eso era antes. Antes de todo esto. Ahora que ha terminado, tengo algunas preguntas. ¿Preguntas? Más de una. Pregunte. No se parece a él. Cualquier empleado puede hacer de presidente para los accionistas y los medios. Nuestro fundador no es un hombre de negocios. No le interesa la fama. Qué pena. Ha sido una gran interpretación. ¿Por qué piensa que estaba interpretando? Nuestro fundador es un científico, un innovador. Es muy selectivo con la gente a la que invita a trabajar con él. Sobre todo si es la decisión laboral más importante que ha tenido que tomar en su vida. ¿Tan importante como para matar? ¿Por qué cree que está muerto? Mientras buscábamos la cura, dimos con un medicamento mucho más poderoso. Rápida regeneración celular concentrada en una cápsula. Erradica el virus y otras mutaciones persistentes. Balas mágicas. La vida para millones de personas. Un avance así de importante da lugar a dilemas muy difíciles. Demasiado grandes para una sola persona. La gente necesitará este producto. Y solo podremos fabricar ciertas cantidades. Tendrá que haber un director sabio que tome decisiones complicadas. Alguien que esté predispuesto a escuchar. Que preste atención a los detalles. Y que sea compasivo con el resto de la humanidad. Sí, aún sigue interesada. Vuelto en sí.
¿Cuándo empezamos?